Hola, hola, ¿qué tal, muchachos del YouTube? Nos vamos al correo a dejar un hard drive para el buen amigo Joel Ramos. Se queda aquí en California, DJ El Grande. Ahí está el saludote. Son las 2:39. Miren, hay algunas dudas. Vámonos platicando. Hay algunas dudas acerca de la rifa de la Denon Prime 4. Vámonos por partes. ¿Cuándo? Dicen que cuándo va a ser la rifa. Yo lo dije en el video. Tan pronto se vendan los números, vamos a comenzar la rifa. Ni yo lo sé cuándo se van a terminar de vender. Ahorita les voy a decir cuántos números llevamos vendidos, pero ya llevamos prácticamente la mitad. Ahorita les enseño al final del video exactamente cuántos están vendidos. Ahora, vamos bien. Por un ejemplo, si yo terminara de vender los números el día de mañana o pasado mañana, ese día hacemos la rifa, tan pronto se terminen de vender los números. Pero un ejemplo, si de el día de hoy en 12, denme una prórroga de 2 semanas máximo. Si yo en 2 semanas no alcanzo a vender todos los números, yo hago la rifa con los números que se hayan vendido. No importa los que se hayan vendido. Si se vendieron 31 números, con eso hacemos la rifa, garantizado. Conmigo no hay frío, aunque les cobije el hielo. Ahora, pues ahora sí les voy a pedir, nunca les pido que compartan, pero voy a poner este video obviamente en el YouTube y con la racita de Facebook para que compartan. Y ahí todos los compañeros DJs pues se vayan enterando de la rifa de la Denon Prime 4. Y quedan ya prácticamente entre 31 o 32 números, algo así. Ahorita vamos a verlo al final del video. Pero bueno, esa era la duda de los compañeros, que cuándo se iba a hacer la rifa. Ahora, para los compañeros que me hablan de México, Perú, Argentina, otros países, pues no, lamentablemente no los puedo aceptar en la rifa porque el problema para mí es el envío. Yo me comprometo, obviamente, con la gente de aquí, de Estados Unidos, con ellos no hay ningún problema, pero sí, ahí sí les voy a quedar mal a mi gente latina o a mis paisanos de allá de México. Entonces, ahí sí no le entro, no se va a poder, pero pues a todos los que están aquí, a todos los compañeros DJs, ya saben, con mucho gusto. Y pues compartan por favor ahí el video y sigue la rifa de la Denon Prime 4. Vamos bien, en un día prácticamente ya vamos a la mitad de boletos vendidos. Y ahora sí, vámonos con los detalles. Bien, muchachos, ya estamos aquí en la casa, ya llegamos del correo. Son las 3 de la tarde y miren, vamos a ver hace qué tiempo yo comencé la rifa. La hice formal hace ya un día. Ahorita vamos a ver aquí, hace un día, ahorita cumple las 24 horas, ya cumplió las 24 horas justamente hace 7 minutos. Entonces ya se cumplieron las 24 horas de haber hecho formal la rifa. Ahora, hay algunas dudas, algo que se me pasaba es acerca del envío. Quien se lo gane, yo me entiendo con él para irnos a las michas en cuestión de envío. Entonces ahí sí, eso sería el único detalle que me había faltado hablar. En fin, ahora sí vamos a pasar cuántos números ya se vendieron ahorita a las 3 de la tarde del día jueves, noviembre 4. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Prácticamente están vendidos ya casi la mitad. Hay gente que me habla que si les aparto los números, no aparto números. Una vez que alguien paga el número, ya los anoto en la libreta y ya están listos para participar. Les vuelvo a repetir, una vez que se terminen de vender los números, se hace la rifa. Yo no tengo una respuesta, probablemente los termine de vender mañana, pasado mañana. Tengo una prórroga de 2 semanas. Si no vendo todos los números en 2 semanas, yo hago la rifa. Y ahí está, muchachos, cualquier duda, pues ya saben, en los comentarios, déjenme saber, ya saben, vía WhatsApp o
Nos vemos ahí en el canal de YouTube, ya saben. Y por favor, ahora sí les pido que compartan. Bye, bye. El gigante de Humboldt. Sonido pachanguero.